Pablito. Contiento, venga, vamos. Ya hemos arrancado la vuelta, esto ya ha comenzado y la valoración del día de hoy, bueno, un poco depende de las expectativas que teníamos, pues después de cómo el equipo se ha ido desenvolviendo en los últimos años, pues era de intentar hacerlo lo mejor posible, de pelear por la victoria. Tranquilo, Alejandro, regula, quieto. Ha empezado muy bien, en las primeras referencias estábamos ahí en los tiempos y luego hemos tenido pues eso, un percance ahí con Meñat, que se le ha salido la cadena y nos ha perturbado un poco y ya nos hemos quedado con 6 corredores. Cuidado, Meñat, cuidado. Venga, a ver. Hostia, cadena. La cadena. A ver. Dile. Para, Meñat. Que sigan ellos. Seguid vosotros los 6 y esperaros aquí vosotros, Iván, con Pablo. Seguid los 6 vosotros. Venga, vamos, seguimos ahí, ¿eh? Tendremos que ir pasando más rápido todos. Hay veces que en una pedalada que das en un bache, pues salta la cadena y se queda fuera, ¿no? Hay veces que entra rápidamente y hoy no quería entrar y... Ha tenido ahí avería... Beñat, ¿eh? Venga, nos tenemos que arreglar entre los 6. Vamos, chavales, vale. Venga, José, estás muy bien. Estamos acostumbrados a ganar, pero mucho más a perder, ¿no? Que si no, no habría... Esto no sería muy fácil, ¿no? ¡Venga, hasta la pancarta! ¡Venga, que vas como un tirón! ¡Vamos! ¡Venga, que lo estáis bordando todo, chavales! ¡Ale! Vamos a ver si poquito a poco hay, venga. Pero con el resto, pues se ve que aún con la pérdida de Beñat y ese contratiempo, pues hemos salvado bien el día. Quintos. Sé cómo vais, que lo estáis haciendo de maravilla, chavales. Muy bien. Venga, Eros, hasta arriba. Venga, la rueda rápido, chavales. Venga, ahí, 80, hay que mantener eso. Vamos, que ahí está el tiempo. Vamos. La vuelta es muy larga, también por otro lado. Parecía muy fácil, pero tenía su complicación en cuanto a algunas curvas, en el recorrido. Y pues, bueno, el salvar sin percances, eso lo hemos conseguido. Y bueno, pues lo demás se puede subsanar. Venga, Silver, tope. Muy bien.